Hace un mes aproximadamente DocKey se puso en contacto conmigo y me dijeron de que iban a sacar el primer hub con pantalla del mercado. Rápidamente llamó mi atención, miré las especificaciones, no solo me llamó la atención la parte de la pantalla sino las demás que ahora veremos más adelante y decidí aceptar esta colaboración. Quiero dejar claro de que este vídeo no está patrocinado por ellos. Yo simplemente acepté el producto, lo probé durante una semana, me llamó la atención, me gustó, creo que os va a aportar valor y por ello estáis viendo este vídeo. Bueno, pues esto es lo que me han enviado. Vamos a hacer un falso unboxing porque esto, evidentemente, lo he estado usando como os dije anteriormente. Tenemos aquí el manual. Perfecto. Y tenemos aquí ya la base que viene con su USB tipo C. Que viene por ambos lados un USB tipo C. Que sepáis que existe otra versión que creo que es un poco más barata. Que lleva el cable USB tipo C incluido. Que no se puede sacar el cable. Vamos a dejar esto por aquí. Y después me han mandado esto que es curioso también. Donde se trata. De un USB tipo C, pero que no tiene recubrimiento. La, la empresa no me ha indicado nada. No sé muy bien qué es esto: si es un cable sin acabar o qué es, pero bueno, he eh, visto que la página web lo anuncian así también. Eh, no sé exactamente cómo funciona esto, pero bueno, es un USB tipo C normal, funcional, simplemente que no tiene el recubrimiento necesario, como sí que tiene este, por ejemplo. Así que he estado eh, esperando este momento para poder retirar el plastiquito. También comentar de que las huellas se marcan bastante en este producto. Vamos a proceder a conectar nuestro hub, que para todos aquellos que no sepáis qué es exactamente un hub, pues es simplemente de una entrada USB tipo C de nuestro ordenador. Vamos a poder sacar todas estas conexiones, porque como sabéis los actuales MacBook el hecho de tener simplemente 4 USB tipo C no nos da esta versatilidad que si sí nos daban anteriores MacBook donde pues teníamos un lector de tarjetas por ejemplo teníamos USB tipo A eso ha desaparecido y si queremos utilizar discos duros con USB tipo A vamos a tener que tirar de este tipo de dispositivos o de estos otros que esto ya os lo enseñé en anteriores vídeos y os dije que había optado por esto por velocidad porque pensaba que era más rápido pero después de hacer pruebas he visto que en el caso de este hub va igual de rápido y esto es muy destacable porque quiere decir que es un dispositivo muy rápido y que va súper bien súper fluido y no he tenido ningún tipo de problema en ese aspecto vamos a conectarlo vais a ver que se va a encender la pantalla y va a salir un mensaje personalizado como estáis viendo ahí pone hello arts loady ¿Vale? Una vez que tenemos la, la pantalla vamos a hablar más adelante, pero decir que ese mensaje personalizable no lo vamos a poder personalizar nosotros, sino que es la empresa la encargada de eh, personalizar ese mensaje. Habría preferido eh, poder hacerlo yo mismo, pero no tenemos ningún tipo de control sobre la pantalla. Es una pantalla automática. Lo único que podemos hacer es rotarla mediante este botón de aquí, ¿vale? si vamos haciendo tabs vamos a ir rotando la pantalla. Por ejemplo, si lo queréis poner en esta posición, pues que sepáis que podéis ir girando la pantalla. El método de girarla no lo veo muy sofisticado. Habría preferido, por ejemplo, un botón. Pero bueno, eh, es mejor eso que no tener ningún tipo de control sobre la pantalla. Vamos a hablar ahora de las conexiones, que en concreto tenemos siete. Si necesitáis alguna extra, que sepáis que existe otro igual que este, que tiene nueve conexiones. Por ejemplo, tiene de extra la conexión Ethernet por si sí la necesitáis. Vamos con el primer puerto que nos sirve para cargar nuestro MacBook, ¿vale? Que voy a hacerlo aquí, que tengo el cable y va a empezar a cargar. Esto es muy interesante porque además de cargar nuestro MacBook, que está muy bien porque de esa manera no tenemos que ocupar otro USB tipo C, también nos sirve por si no tenemos un ordenador, por ejemplo, lo voy a desconectar de aquí y sigue encendido el dispositivo. Y dirás, ¿para qué me puede servir? Pues puedes cargar otros dispositivos. Por ejemplo, si tienes un iPhone, un iPad, todo lo que tenga un USB tipo A, como estáis viendo aquí, pues vas a poder usarlo vamos a volver a conectarlo como veis las huellas se quedan super marcadas esto es uno de los puntos negativos porque es un dispositivo que vas a tocar mucho y el vidrio pues se queda impregnado de huellas después tenemos un puerto hdmi donde podremos conectar un monitor externo lo he estado probando estos días y no me ha dado ningún tipo de problema además tenemos tres puertos USB normales 3.0 he hecho pruebas también de velocidad y he quedado muy satisfecho y además de eso también tenemos dos lectores de tarjetas para tarjetas micro SD y también para tarjetas SD y he estado haciendo pruebas también van muy bien he hecho pruebas de hecho con un MacBook del 2015 que tiene lector de tarjetas he hecho pruebas y no hay apenas diferencia así que por esa parte también muy contento Vamos con el apartado de la pantalla, tenemos una pantalla de 1,3 pulgadas donde además de darnos el mensaje de bienvenida que ya hemos visto anteriormente, también tendremos la temperatura en tiempo real, tendremos la velocidad de transferencia y también tendremos el voltaje y el amperaje al cual está cargando nuestro MacBook. Vamos a comprobar esto del voltaje, una vez que lo conecto vais a ver como en la interfaz cambia y me da el voltaje y el amperaje al cual está cargando nuestro MacBook y se queda ahí arriba. También tengo aquí un disco duro que es 3.0. Una vez que lo conecto me dice que es 3.0 y me va a decir también la velocidad de transferencia máxima, que en este caso son 5 GB por segundo. También tengo aquí un USB 2.0 que lo voy a conectar. Y como veis me dice también la velocidad máxima de transferencia, que en este caso son 480 MB por segundo. Voy a conectar también una tarjeta SD. Y aquí me dice que la tarjeta SD se acaba de insertar. Una cosa que no comenté del de puerto HDMI es que soporta 4K a 60 Hz. Respecto a la temperatura, tarda un poquito en recopilar la información de los diferentes puertos porque nos dice la temperatura dependiendo de lo que hayamos conectado, pero si le damos unos minutos vais a ver que va recopilando esa información y te la va mostrando aquí en la parte superior izquierda. Va a ir cambiando dependiendo del puerto y cuando está en verde quiere decir que es una temperatura correcta, cuando está en naranja quiere decir que es un poquito más alta de lo normal. Y supongo que hay un rojo porque yo no he llegado y supongo que cuando la temperatura es extrema cambia al color rojo y eso pues quiere decir que requiere tu atención. Vamos ya con la conclusión final y evidentemente es muy positiva como te puedes imaginar y es que lo he estado usando como herramienta de trabajo utilizándolo durante más de 8 horas al día y no he tenido ningún tipo de problema y no solo eso sino que también lo he puesto un poco a prueba conectando todo lo posible ocupando todos los puertos para ver si había algún tipo de sobrecalentamiento y nada que ver ha respondido como un campeón y eso es destacable después vamos a ir con los materiales que me han dado un feeling muy positivo. Se nota que es un eh, dispositivo que está bien pensado, que los materiales son de calidad y esto es importante porque con este producto vas a interactuar muchísimo. Vas a meter un disco duro, lo vas a sacar, vas a meter una, una SD, vas a meter un monitor, o sea que lo vas a utilizar muchísimo, lo vas a tocar muchísimo y es importante que responda a ese tipo de uso y este lo hace. Muy bien, después el último, la pantalla. Y lo voy a resumir muy rápidamente. Si eres un geek y te gusta ese tipo de información, ver la temperatura, la velocidad, lo vas a disfrutar muchísimo. Pero si eres una persona normal, realmente la pantalla no te aporta ningún tipo de valor extra, ¿vale? Si vas a comprarte un hub... Entre que tenga pantalla o que no tenga pantalla, no te va a cambiar realmente muchísimo. Pero si eres un geek que disfruta de este tipo de información, como es en mi caso, donde puedes ver la temperatura en tiempo real, pues lo vas a disfrutar muchísimo. Y yo, la verdad es que eh, es una pantalla que me gusta mucho. Y ahora, comprarme un hub sin eh, pantalla, pues eh, sería como dar un paso atrás, ¿no? Pero que si no la tienes, que sepas que tampoco pasa nada. Este producto se encuentra en Kickstarter, voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo y también en el comentario destacado para que lo podáis comprar. Y por mi parte nada más, si te ha gustado este vídeo, le das un poco de amor o forma de like, te suscribes para más y que nosotros nos veremos la próxima semana con más y mejor aquí en Absolut. Un abrazo.